He conocido muchísima gente que no tenía ni idea que tenían las mismas inquietudes que yo. Y sin embargo, habíamos muchas personas que pensábamos lo mismo y esto ha sido una manera de converger y decir, pues si todos estamos de acuerdo con esta idea, pues vamos a hacerla. Y eso me ha encantado. Me ha encantado porque es algo que se queda en el barrio y que la gente lo ve y le puede valer de inspiración para hacer más cosas. Hemos concretado pues, aspectos de cómo se podía llevar a cabo, de cómo podíamos dar a conocer el proyecto y llevarlo a la ciudadanía, entonces nos hemos acercado. El resto de personas de mi grupo pues, ya me han aportado cosas cada día que he estado con ellos y aparte de eso, pues, también me he encontrado con personas que comparten un poco una visión de hacer más comunidad, de barrio. Me han aportado un poco esa forma de colaborar. He aprendido que lo que nosotros tenemos muchas veces en la cabeza y toda la creatividad que nosotros tenemos y que pensamos que es fácil plasmarla, no siempre es así, que es necesario encontrar personas aliadas que te ayuden a llevarlo a cabo. Es la experiencia de trabajo en grupo más increíble que he tenido, o sea, en donde he podido ver cómo se construye colectivamente y no ponerse a pelear. Y también aprendí eso, a cómo llevar muchos conocimientos y juntarlos para resolver un problema y no para crear otros. Y, sin embargo, además de la alegría que traía esta mañana pensando que estamos funcionando como colectivo, ¿no? Pensando que podemos nosotros y nosotras ser capaces de hacer las cosas sin que nos la den hechas y buscar nosotras mismas las soluciones, estamos encontrando las soluciones y prácticamente todos los grupos han funcionado. Entonces, en este momento yo me siento muy contenta. La verdad es que estoy muy, muy contenta.